Quiero agradecer al Colegio de Cirujanos de Traumatología y Ortopedia del Estado de Querétaro y a esta increíble ciudad por la hospitalidad que tienen con el Colegio Mexicano de Ortopedia. Sin más preámbulos, voy a dar lectura al acta de la quinta sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, efectuada el 1 de junio del 2022. En cumplimiento al estatuto vigente, se efectuó la quinta sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2022-2024, iniciando a las 20 horas con un registro de 380 asistentes, bajo el desahogo del siguiente orden del día. Se realizó la lectura del acta de la cuarta sesión reglamentaria y de negocios celebrada el 1 de mayo, la cual fue aprobada por unanimidad. Se incluyó en asuntos generales la invitación a diversos eventos. Se dieron las palabras de bienvenida a cargo del doctor Guillermo de Jesús García Félix Díaz, vicepresidente del Colegio Mexicano de Ortopedia, y la apertura de la sesión coordinada fue por el doctor Adrián García Suárez, titular del capítulo de alta especialización en columna. El doctor García Suárez dio una breve introducción sobre el panel foro Patología del disco intervertebral lumbar. Posteriormente, el doctor Jesús Manuel Herrera León habló sobre el tema Patología del disco lumbar. El doctor José Luis Estrada Pérez sobre inestabilidad del disco lumbar. El doctor Luis Alcocer Manrique presentó el tema estabilización dinámica. El doctor Eduardo Vega Pérez habló sobre el tema disectomía vía anterior. El doctor Alfonso García Chávez sobre endoscopía de columna. Y por último, se abrió el espacio para preguntas y comentarios. A las 22 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, favor de hacerla llegar. Muchas gracias. Enseguida cedo la palabra a la doctora Frida Medina, secretaria del Colegio Mexicano de Ortopedia, quien nos hablará sobre eventos y asuntos generales. El Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología informa que se han restaurado las actividades de forma normal en horario habitual. Se recomienda en general se sigan apoyando a través de nuestras vías de comunicación para resolver a sus necesidades, hasta que de manera oficial se dé por terminada la pandemia. Estamos próximos a realizar el segundo curso virtual de artroplastías, módulo cadera, del 22 de agosto de 2022 al 10 de febrero del 2023, así como el segundo curso virtual de artroplastías, módulo rodilla, del 29 de agosto del 2022 al 17 de marzo del 2023, ambos en modalidad virtual, con duración de 6 meses con 25 módulos. Contenido académico disponible en plataforma las 24 horas e informes e inscripciones en atencionsocios@smo.edu.mx y a través de nuestras líneas telefónicas. Les informamos de las series de capítulo de alta especialidad y de comité de desarrollo académico programadas de acuerdo con el siguiente calendario. Jueves 14 de julio, sesión de comité de residentes a las 20 horas. El miércoles 20 de julio, sesión de capítulo de cadera y rodilla, 20 horas. Martes 26 de julio, sesión de capítulo de infecciones óseas, 20 horas. Las cuales serán 100% virtuales a través de nuestra página web smo.edu.mx. ¿Te perdiste de nuestros webinars? Suscríbete a nuestro canal de YouTube CMO y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres. A nuestros nuevos miembros titulares se les informa que ya están disponibles sus diplomas físicos en el colegio. Favor de recogerlos en un horario de atención de lunes a viernes de 10 a las 18 horas. Aprovechamos para darle una cordial bienvenida y felicitación a nuestros nuevos titulares, que son el doctor Juan Jonathan de la Cruz Pacheco y el doctor Carlos Ignacio Muñoz Valadez. Bienvenidos. Y emérito, el doctor Juan Francisco Javier Valles Figueroa. Muchas felicidades a los tres. A continuación, le cedemos la palabra al doctor Víctor Manuel Escobedo Troncoso,
titular del capítulo de alta especialización en infecciones óseas, y a sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro Tuberculosis Osteoarticular, Diagnóstico y Tratamiento. Sean todos ustedes bienvenidos. Buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a esta sexta sesión reglamentaria del año 2022, que corresponde al capítulo de infecciones óseas, con el tema de tuberculosis osteoarticular, diagnóstico y tratamiento. Un servidor, Víctor Manuel Escobedo Troncoso, titular del capítulo de infecciones óseas, daré la bienvenida a estos tres grandes profesores, que es el doctor Demetrio Arriola Chaives, médico radiólogo intervencionista, adscrito al servicio de tomografía del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra Ibarra, con el tema diagnóstico por imagen de la tuberculosis osteoarticular. Al doctor Samuel Panega Rodríguez, médico infectólogo, adscrito al servicio del Laboratorio de Infectología del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra Ibarra, con el tema diagnóstico por laboratorio, biología molecular y tratamiento médico de la tuberculosis osteoarticular. El doctor Lamberto Fabián Ramos, médico ortopedista con maestría en tecnología educativa, jefe del servicio de rescate osteoarticular del Hospital Magdalena de las Salinas, con el tema tratamiento quirúrgico de la tuberculosis osteoarticular. Antes de empezar, voy a hacer una atenta invitación a todos los médicos ortopedistas y médicos residentes en ortopedia a las sesiones bimestrales del capítulo de infecciones óseas. Se llevarán a cabo los martes de los meses nones. La primera sesión se realizará el día 26 de julio del año 22 a las 20 horas. Y sin más, le cedo la palabra al doctor Demetrio. Por favor. Buenas noches. Soy el doctor Demetrio Arriola Chaides y es un gusto participar con ustedes en esta sexta sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia. Yo vengo a hablarles acerca de los hallazgos por imagen de la tuberculosis osteoarticular. Bueno, estoy a sus órdenes como médico adscrito al servicio de tomografía y ultrasonido del Instituto Nacional de Rehabilitación, este ubicado en la Ciudad de México, en la zona de hospitales de Tlalpan. Va a estar conformado principalmente por una torre de quemados, un edificio de ortopedia, una unidad de rehabilitación y una unidad de comunicación y terapias del lenguaje. Bueno, los objetivos de esta plática es hablar algo de generalidades de la tuberculosis osteoarticular, los hallazgos que vamos a encontrar en los diferentes métodos de imagen, el protocolo recomendado del Colegio Americano de Radiología, por sus siglas en inglés ACR para osteomielitis, y dar algunas conclusiones. Bueno, la tuberculosis del sistema musculoesquelético se puede presentar en una forma articular, osteomielitis, tenosinovitis y bursitis, así como miositis. La espondilolisitis es la forma más frecuente, pero me comentaron que hay un capítulo aparte en el Colegio Mexicano, entonces esta no la vamos a tratar en esta plática. La tuberculosis articular, esta hay que diferenciarla principalmente con la artritis piógena. Entre las características es que su fisiopatología va a ser por una ausencia de enzimas proteolíticas y tejido de granulación. En realidad va a ser una necrosis caseosa dado por células epitelioides, células grandes y linfocitos. El cuadro clínico va a ser sobre todo crónico e insidioso. En ambas se puede presentar un derrame articular, una osteopenia yuxtarticular y la intensidad de la sinovia estar modificada. En realidad no hay una diferencia entre una u otra. La reducción del espacio articular en la artritis tuberculosa va a ser gradual, mientras que la artritis piógena va a ser más rápida y de mayor grado. Las lesiones extraarticulares en la artritis tuberculosa van a ser abscesos de pared delgada y regulares, mientras que en la artritis piógena van a ser abscesos de pared irregular y gruesa.
En las secuelas tardías tenemos que se va a presentar la anquilosis fibrosa y aquí el colapso articular va a ser menos marcado que en una anquilosis ósea. También puede haber una atrofia de los tejidos óseos produciendo una artropatía atrófica. Bueno, en los hallazgos por radiografía y tomografía hay que tener en cuenta que es la segunda forma de presentación después de la espondilolisitis. Su afectación principalmente va a ser monoarticular, de cadera, principalmente en niños de 3 a 12 años, de rodilla, la ubicación más frecuente en el adulto, y en articulaciones sacroiliacas, hombro y muñeca. La triada de Fenister nos ayuda a ver los hallazgos que va a presentar tanto radiográficos como tomográficos. Esta no es patognomónica, ya que se puede presentar en la artritis reumatoide y en ciertas infecciones fúngicas. Y esta es osteoporosis, osteopenia fixta articular, erosiones óseas periféricas principalmente, pero se pueden ver erosiones centrales, un estrechamiento gradual articular, y en esto vamos a ver el grado de, a dividirla en dos, que es una forma temprana y una forma tardía. En la forma temprana va a haber una desmineralización periarticular, un ensanchamiento articular debido al derrame y una erosión subcondral leve. Ya en la forma tardía, en lugar de ensanchamiento, va a haber un estrechamiento del espacio articular, erosión y destrucción subcondral grave, una subluxación patológica y dislocación, y por último una anquilosis fibrosa. Bueno, aquí vemos una radiografía de pelvis en AP, donde observamos un estrechamiento articular y sobre todo lo que nos llama la atención en esta imagen es la pérdida de definición del borde acetabular, esto debido a una erosión subcondral, la cual es notoria si se compara contra la región contralateral. Aquí tenemos unas radiografías donde los hallazgos son más marcados. Vemos el estrechamiento articular franco, la pérdida igual del reborde acetabular, irregularidades y erosiones óseas en la unión de la cabeza femoral con el cuello femoral en su borde lateral. Y aquí una opacidad heterogénea a nivel de las almohadillas grasas, glúteas y del psoas, lo cual nos va a hablar de un derrame articular extenso. Bueno, en la tomografía realmente los hallazgos van a ser los mismos que se ven en radiografía, solamente que aquí se va a poder valorar mejor los tejidos blandos, colecciones y abscesos, y así como derrame o articular o sinovial. En esto aquí tenemos una tomografía en cortes axiales con ventana para hueso y ventana para tejidos blandos, donde observamos el estrechamiento articular, las erosiones tanto en el borde acetabular como en la cabeza femoral, y la presencia de un derrame heterogéneo por presencia de densidades, quizá por áreas de sangrado, lo cual lo convierte en un derrame complejo. En las reconstrucciones 3D nos ayuda a limitar o a saber la extensión espacial que tiene la lesión. En ultrasonido, quizá el único hallazgo que encontremos sea el derrame articular. Este no es específico, ya que se puede encontrar en muchas artritis inflamatorias y se puede visualizar un engrosamiento sinovial. Aquí vemos la radiografía de una paciente donde vemos estrechamiento de las articulaciones sacroiliacas, y a la realización del ultrasonido vemos cómo se presenta una colección entre el ilio y el sacro. Esta suele ser irregular de forma heterogénea con áreas anecoicas y reforzamiento acústico posterior, que a la aplicación del Doppler poder se observan áreas de vascularidad periférica, lo cual lo hace compatible con un absceso más que con una colección o flemón. Esto también nos va a servir para guiar algunas biopsias. Este va a ser el estándar de oro. La biopsia se recomienda que sea en el núcleo y que sobre todo se haga tensiones para bacterias o bacilos ácido resistentes. En la resonancia magnética principalmente vamos a ver un derrame articular y sinovitis. Tener en cuenta que por lo general siempre se va a asociar a otros hallazgos como una osteomielitis y afecciona a tejidos blandos, abscesos paraarticulares, tenosinovitis, bursitis sépticas y cuerpos de arroz, que los vamos a ver más adelante. El derrame articular y sinovitis va a ser como en cualquiera derrame, hipointenso en T1, hiperintenso en T2 o en T2 con saturación grasa y un realce periférico de la sinovial a la administración del medio de contraste en secuencias T1. Aquí vemos una imagen de tomografía en reformateo sagital simple con ventana para hueso, donde vamos a ver erosiones óseas que ya están formando incluso cavidades quísticas grandes,
con afección hacia la sinovia y espacio articular, mejor delimitada en el estudio de resonancia magnética, ponderada en, aquí en una secuencia ponderada en T1, en T2 con saturación grasa, en T1 con contraste y en T1 con contraste, pero en una proyección sagital, donde vamos a ver el engrosamiento de la sinovial con presencia de un derrame múltiple oculado y múltiple que va a reforzar a la aplicación del medio de contraste. Como un hallazgo incidental, se observó la presencia de un quiste de Baker en la fosa poplítea. Los diagnósticos diferenciales entonces pues van a ser las artritis inflamatorias y las artritis sépticas. Bueno, la osteomielitis tuberculosa, esta hay que tener en cuenta que la fisiopatología va a compartirse características con la osteomielitis piógena. Este de hecho son diagramas de osteomielitis piógena, donde lo único que difiere va a ser en la niñez, donde en lugar de confinarse a la metáfisis, esta va a tener una extensión traficiaria. Como términos, a pesar de que no siempre se va a presentar un secuestro, y es más frecuente en la osteomielitis piógena, es importante definir estos conceptos. El secuestro va a ser un fragmento de hueso necrótico separado del hueso sano a través, en este caso, de un tejido de necrosis caseosa. Después el involucro va a ser dado por una reacción periósica. Tener en cuenta que en la osteomielitis tuberculosa va a haber una nula o poca reacción periósica. La cloaca principalmente va a ser una irrupción de la cortical para drenaje del hueso infectado y el tracto sinusal va a ser el canal entre el hueso y la piel del tejido subcutáneo. Aquí vemos un diagrama donde empieza el foco de infección. Tener en cuenta que en la osteomielitis tuberculosa este va a ser secundario a un foco pulmonar. De hecho, el 50% va a presentar una forma pulmonar asociada y o de una linfadenopatía tuberculosa. Entonces, vemos que llega el foco de infección, produce una reacción inflamatoria que va a hacer una erosión de las trabeculaciones óseas y produce una lesión lítica. En la radiografía y tomografía, vamos a ver que van a ser lesiones líticas excéntricas con reacción periostica mínima, lo que va a darle una apariencia de bordes indefinidos. Esta se va a presentar en dos formas, una diseminada, que es la más frecuente, y aislada. Y recordar que va a representar el 20% de todas las formas de tuberculosis musculoesquelética que va a haber. Y sobre todo va a afectar a la metáfisis de fémur, de tibia y huesos pequeños. De aquí se puede extender ya sea epífisis o a diáfisis. En adultos es más frecuente que empiece en la epífisis y hay una extensión articular. Y es en los niños en la metáfisis se extienda a diáfisis y es raro que el foco primario se encuentre en diáfisis. También va a haber un defecto cortical, obviamente con una reacción periostica nula o limitada y una osteopenia local. Los hallazgos asociados puede ser una masa de tejido blando, un absceso frío y un tracto sinusal suprayacente. Bueno, aquí tenemos tres radiografías. Aquí lo que quiero ejemplificar es que aunque en ambas formas de osteomielitis exista un secuestro, es más común en la piógena. Aquí vemos incluso cómo es mejor definida, ya que le llaman el signo de botón a esta imagen, donde vemos una radiopacidad central rodeada de una radiolucidez, en este caso tejido de granulación, lo cual se asocia también a un tracto sinusal que irrumpe la cortical. Esto es de una osteomielitis piógena, pero también se presenta en una osteomielitis tuberculosa. Aquí vemos en el fémur derecho, a nivel metafisiario, cómo vemos una hiperdensidad central con una zona de radiolucidez adyacente. Y lo típico de las lesiones de la osteomielitis tuberculosa son lesiones líticas de bordes mal definidos que van a tener una extensión traficiaria. Esta es la tomografía del paciente anterior de esta radiografía, donde observamos igual la lesión con un centro hiperdenso y una zona hipodensa. Aquí lo importante y lo que nos va a ayudar la tomografía es para ver el grado de irrupción de la cortical, afección a tejidos blandos y evaluación de tractos sinusales en caso de que haya. En la resonancia magnética, bueno, los principales hallazgos van a ser edema e inflamación y masa de tejidos blandos. El edema va a ser igual que en todos los edemas, se va a comportar hipointenso en T1, hiperintenso en T2, un realce difuso a la aplicación del medio contraste. En caso de que haya un realce periférico, nos puede hablar de un absceso intraóseo. En la masa de tejidos blandos, esta suele ser heterogénea, pero predomina el patrón
hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. En caso de que este sea iso o hipointenso, va a haber un tejido de granulación y va a presentar un realce periférico. También nos va a ayudar a definir el tracto sinusal. La importancia de saber si hay un tracto sinusal y de cuánto tiempo lleva es que este va a actuar como factor de riesgo para cáncer de células escamosas. Aquí vemos tres resonancias magnéticas, la primera ponderada en densidad de protones, donde vemos una lesión en el cóndilo femoral lateral de forma heterogénea que tiene unas erosiones óseas en la pared del cóndilo femoral y disminución del espacio articular. En esta resonancia de muñeca ponderada en T2 con saturación grasa, vemos hiperintensidad en la medieta epífisis distal del radio y de la primera fila de los huesos del carpo. Aquí, a nivel de la articulación radiocubital, vemos derrame articular y presencia de mala definición en la epífisis articular distal del cúbito. Igual, una resonancia magnética ponderada en T2 con saturación grasa, donde vemos una articulación metacarpofalángica comprometida por hiperintensidad en la cabeza del metacarpo, la cual se extiende hacia tejidos blandos y hacia el borde articular de la falange proximal. Bueno, el protocolo que se debe de seguir ante la sospecha de cualquier osteomielitis es principalmente una radiografía. Esta es para excluir áreas de fractura que nos va a servir de referencia para futuros seguimientos y que nos van a demostrar los cambios óseos. En caso, después de esto, realizar una resonancia magnética igual para detección de osteomielitis temprana y en caso de estar contraindicada se puede hacer uso de otros métodos de imagen como la tomografía y la medicina nuclear. En caso de realizar una medicina nuclear siempre tiene que ser por el especialista, ya que nos puede sugerir de acuerdo a las características clínicas del paciente qué estudio, por ejemplo, si es un PET-CT, un SPECT, una gammagrafía, qué fármaco nos conviene, si un galio, leucocitos marcados o radiofármacos con antibiótico como el ciprofloxacino. Bueno, la afectación a tejidos blandos, sobre todo va a ser a bursas, la cual va a ser la trocantérica, subacromial, subglútea y radiocubital distal. En la radiografía puede ser que nada más encontremos calcificaciones a nivel de las bursas. En la tomografía, aparte de estas calcificaciones, podemos observar la distensión de las bursas. En ultrasonido, valorar el engrosamiento sinovial y la presencia de líquido. Y en la resonancia, pues va a ser el gol estándar. Incluso podemos observar pequeños abscesos dentro de la bursa. Aquí vemos una resonancia en proyección axial en un T2 con saturación grasa, donde vamos a ver engrosamiento de la sinovial con líquido intrasinovial. Aquí lo que nos llama la atención es que la intensidad es intermedia y subintensa, lo cual nos puede hablar de un proceso crónico. Y esta resonancia magnética en proyección axial ya la habíamos descrito, donde se observa el engrosamiento sinovial y el derrame articular multiloculado y múltiple. La tenosinovitis va a afectar sobre todo a las vainas tendinosas de los tendones flexores profundo y superficial. Es rara que sea el sitio de primoinfección. Y sobre todo nos va a ayudar para valorar el engrosamiento de la vaina tendinosa y el derrame. En caso de la tenosinovitis tuberculosa, el engrosamiento sinovial va a estar más marcado que en la tenosinovitis o en las artritis sépticas. Y va a haber poco, escaso derrame en contraposición a estas patologías donde suele haber más derrame y menos engrosamiento sinovial. La resonancia magnética se va a poder distinguir tres estadios: uno engromatoso, que es solamente por derrame sinovial, uno serofibrinoso, que va a estar dado por el engrosamiento, y el derrame sinovial asociado a nódulos hipointensos en T1 o los cuerpos de arroz, y un estadio en o etapa fungoide, que aparte de estos hallazgos va a ser una colección o una masa de tejidos blandos adyacente. Aquí vemos un ultrasonido donde vemos engrosamiento de la vaina peritendinosa de los tendones flexores por una vascularidad periférica debido a la hiperemia. En la resonancia magnética en T2 con saturación grasa, vemos cómo hay cuerpos hipointensos a nivel del túnel carpal, el cual se extiende de forma proximal y distal a la vaina peritendinosa, y en el T1 con contraste vemos el reforzamiento y engrosamiento de la misma vaina peritendinosa. La miositis tuberculosa suele ser rara, se debe sobre todo a pacientes inmunocomprometidos, ya que el músculo estriado va a tener una resistencia a la infección por Mycobacterium tuberculosis,
ya que tiene baja concentración de oxígeno y ahora mucha ácido láctico. Entonces, estos son los sitios que más va a afectar y sobre todo, bueno, siguen siendo lo mismo, la misma imagen que se llega a ver, intenso en T1, hiperintenso en T2 y un realce periférico. Aquí lo característico es que el absceso, la pared del absceso va a ser hiperintensa en T1 e hipointensa en T2, esto debido a que va a tener radicales de oxígeno libre y hierro de los macrófagos de la pared. Aquí vemos una resonancia en T2 con saturación grasa, donde vamos a ver importante intensidad a nivel de los flexores profundos del antebrazo en su región volar, y aquí una colección a nivel del cóndilo femoral medial y de la meseta, también en su borde medial, con afectación ósea por estas hiperintensidades que vemos aquí. Bueno, estos son los protocolos de imagen de del Colegio de Radiología Americano, donde nos dicen que ante la sospecha de una artritis o una osteomielitis, lo primero que hay que hacer es una radiografía. Posteriormente, si nosotros sospechamos más en una artritis o en una infección de tejidos blandos con una radiografía normal o con sospecha, esto hay que realizar ya sea un ultrasonido, una biopsia, que sigue siendo el estándar de oro también para osteomielitis, y estudios de resonancia magnética, ya sea con o sin contraste, así como una tomografía o una tomografía con contraste. Tener en cuenta que la tomografía sin contraste no va a ser de gran utilidad, solamente se recomienda en caso de que haya, en lugares donde no haya una resonancia o no se cuente con el contraste para tomografía. En esta variante es sobre todo en sospecha de osteomielitis con una radiografía normal o con hallazgos sugestivos de osteomielitis, donde siempre hay que pasar directamente a la resonancia. Los demás estudios como una gammagrafía, un PET-CT o una tomografía con o sin contraste no son tan útiles. Bueno, esta es la bibliografía que consulté para esta plática. Espero les haya gustado y les haya sido de utilidad. Yo quedo a sus órdenes en el Instituto Nacional de Rehabilitación y en el siguiente correo electrónico y celular. Espero que tengan una buena noche. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación al Colegio Mexicano de Ortopedia. El tema que les voy a presentar es métodos diagnósticos y tratamiento médico de la tuberculosis osteoarticular. Soy Samuel Vanegas, internista e infectólogo de la División de Infectología del Instituto Nacional de Rehabilitación. Antes de empezar con los métodos diagnósticos, es importante que recordemos qué pacientes tienen riesgo de desarrollar tuberculosis y aquellos que están inherentemente en riesgo y aquellos que una vez infectados pueden, a través de una infección aguda, pueden a través del tiempo, por alguna situación que ocurra, tener un riesgo más incrementado de a través de su vida desarrollar tuberculosis. Dentro de los conocidos, pues sabemos que cualquier contacto, pacientes que hayan nacido en países con una alta incidencia de tuberculosis, aquellos que tienen por su condición de pobreza hacinamiento o algunas poblaciones como los presos, empleados que trabajan con altas congregaciones, trabajadores de la salud, poblaciones en particular que ya tienen incidencia alta de desarrollar tuberculosis latente, niños, adultos y adolescentes expuestos a adultos en sus casas que ya han sido previamente diagnosticados con tuberculosis, y dentro de pacientes, de los pacientes que una vez tienen una infección aguda, pueden a través del tiempo desarrollar una infección crónica en ya sea pulmonar o en otro órgano, son pacientes que viven con VIH, niños menores de 5 años, pacientes recientemente infectados por tuberculosis en los últimos 2 años, aquellos que no han sido adecuadamente tratados, aquellos que reciben algún tipo de terapia inmunosupresora como antagonistas del TNF, esteroides sistémicos que equivalen a recibir dosis de prednisona por arriba de 15 miligramos al día, o algún otro tipo de drogas inmunosupresoras, sobre todo en el contexto de un trasplante de órgano, personas con silicosis, con falla renal crónica, con leucemia o cáncer, personas con diabetes mellitus, personas que han sido sometidas a gastrectomías o bypasses yeyuno ileales, personas que tengan bajo peso,
menor del 90% del peso ideal, aquellos que abusan de ciertas sustancias como las endovenosas, y también pues aquellos que viven en situación de pobreza, que han sido o que tienen riesgo de desarrollar infecciones por micobacterias o tuberculosis y no son adecuadamente vigilados. Tenemos que tomar en cuenta que clínicamente, y esto está un poco más enfocado a la forma pulmonar, que es lo más común, pero tenemos que tomar en cuenta que esto también se puede asociar a otras formas de tuberculosis extrapulmonares, porque muchas veces coinciden ambas formas. Entonces, un paciente sintomático respiratorio puede tener hasta un riesgo más de 5 veces de suponer que pueda tener tuberculosis, también aquellos con dolor torácico por más de 15 días. Fiebre y pérdida de peso son signos o síntomas que se presentan sobre todo en formas multivacilares de tuberculosis, anorexia, sudoración nocturna, hemoptisis, dificultad para respirar, adenopatías o también algunas formas dermatológicas como eritema nodoso sugieren que puede haber en ese paciente la sospecha o una forma de tuberculosis activa. Dentro de los métodos diagnósticos iniciales tenemos aquellos que pueden ser utilizados o tomados en sangre como la medición de interferón o la prueba de tuberculina. De las diferencias entre ellas, de las formas de interferón o las formas diagnósticas que requieren muestras de sangre, pues lo que se mide en este tipo de pruebas es la respuesta inmune hacia las proteínas de del micobacterium tuberculoso. Ventajoso es que requiere el paciente solo una visita para realizar la prueba, los resultados están en 24 horas, no hay un fenómeno de booster, la vacunación con BCG no causa o no interfiere en la prueba causando falsos positivos, las infecciones con la mayoría de formas de micobacterias no tuberculosas tampoco causan falsos negativos y los resultados están basados en la cantidad de interferón gamma liberados o el número de células productoras de interferón gamma en sangre. Los test falsos negativos y también falsos positivos pueden siempre ocurrir. Dentro de la prueba de tuberculina, que es la más conocida para abordaje inicial de un paciente con sospecha de tuberculosis, tenemos que lo que se mide es una reacción de hipersensibilidad, requiere eso sí más de 2 visitas. Los resultados, como requieren más de 2 visitas, están en un tiempo aproximado de 72 horas. Puede haber un fenómeno de booster y esto puede requerir que el paciente repita la prueba 1 o 2 semanas después. La vacunación con BCG puede causar falsos positivos. Las infecciones con micobacterias no tuberculosas también pueden causar falsos positivos y los resultados están basados en la cantidad o más bien en los milímetros que mida una roncha que se forma por la hipersensibilidad a la sustancia introducida por la prueba. También los falsos negativos y los falsos positivos pueden ocurrir. Dentro de la interpretación de las formas de las pruebas de interferón, tenemos que si es positiva, pues la probabilidad de una infección por micobacterium tuberculosis es muy alta. Si es negativa, la infección es improbable, pero no se puede excluir, sobre todo en pacientes que tienen signos y síntomas de una enfermedad por tuberculosis o por micobacterium tuberculosis. O aquellos pacientes también que tienen una condición médica o comorbilidad que hace que el riesgo de tener tuberculosis sea alto, como un paciente con VIH o inmunosuprimido. También la prueba puede ser indeterminada o inválida, y eso también puede confundir en cuanto a que exista o no probabilidad de tener una infección, y lo adecuado sería repetirla. Y también pueden haber resultados que son limítrofes o borderline, que también en este contexto se recomienda repetir la prueba. En cuanto a la forma de la prueba de tuberculina, como todos saben, es una prueba que se hace en el antebrazo izquierdo, se inyecta una sustancia que tiene proteínas de micobacterium tuberculoso o no, y se busca a las 72 o 48 horas una reacción que está medida por una roncha, que debe ser medida de esta manera, en milímetros es la forma correcta, no el eritema que se forma alrededor de la roncha, porque esto sería una medición incorrecta, entonces es muy importante tomar en cuenta esto, y bueno, la positividad o los resultados se miden de acuerdo a milímetros y a milimetraje, digámoslo así, es positivo o negativo de acuerdo a ciertas poblaciones. 5 más milímetros son pacientes que viven con VIH, aquellos que han tenido contacto reciente con personas infectadas por tuberculosis, o personas que tienen hallazgos radiológicos, sobre todo en los rayos X de tórax,
con cambios fibróticos, pacientes trasplantados o pacientes con algún otro tipo de inmunosupresión. Si mide más de 10 milímetros, 10 o más, se pueden catalogar como positivos aquellos que vienen, en el caso de donde hay migración de países donde la incidencia de tuberculosis es alta, personas que abusan de drogas endovenosas, trabajadores de laboratorio que precisamente trabajan con micobacterias, personas que viven o que están hacinadas como los presos, aquellos con diabetes, insuficiencia renal crónica, aquellos con bajo peso, niños menores de 5 años o aquellos niños expuestos a adultos infectados. Y más de 15 milímetros se considera positivo en el resto de la población, que no tiene precisamente factores de riesgo para desarrollar tuberculosis. Ahora, hablando de los métodos diagnósticos, de acuerdo a la OMS, el diagnóstico, las pruebas diagnósticas, ya sean las nuevas y las convencionales, no deben ser excluyentes entre sí. Todas se complementan y eso ayuda a poder tener mayor certeza diagnóstica. Entonces, dentro de estos tenemos pues, los cultivos y las tinciones que se obtienen directamente de las biopsias o muestras. Y es bien importante, siempre es el primer paso dentro de los métodos diagnósticos a desarrollar en un paciente que se le sospecha una tuberculosis extrapulmonar, pues obtiene una biopsia, esta se somete a tinciones para hacer un estudio inmediato al microscopio y posteriormente el mismo tejido biopsia se envía a cultivo. Dentro de los cultivos, pues tenemos métodos convencionales, que son los medios sólidos, como Lowenstein-Jensen, el Middleburg, pero el más utilizado es el Lowenstein-Jensen, y los medios líquidos, que son precisamente el Middleburg. Pero particularmente también hay métodos automatizados que otorgan mayor sensibilidad que los medios sólidos. El tiempo de detección o de crecimiento es más rápido, porque puede ser hasta en 2 semanas. Se pueden establecer con estos métodos pruebas de susceptibilidad y pues lo que se utiliza es un sensor de oxígeno pentahidratado de rutenio que se carga de detectar tempranamente fluorescencia y con ello rápidamente aportar un resultado positivo hasta en 14 días. Entonces, determina el crecimiento de todas las micobacterias porque aquí en un cultivo se pueden crecer todas las micobacterias, sirve para confirmar el diagnóstico de tuberculosis, por eso es el gold estándar para el diagnóstico de tuberculosis, importante siempre cultivar todas las muestras y pues también una vez hay crecimiento pues permite realizar pruebas de sensibilidad. Dentro de los otros métodos diagnósticos pues tenemos las PCR que no es más que la detección de genes universalmente presentes en microorganismos y que posteriormente a su detección por estas pruebas pues requiere un mecanismo de secuenciación para identificar exactamente de qué germen es. Hay de varios tipos, de alto rango, dirigidas o múltiplex. Dentro de las más conocidas está la amplificación de ácidos nucleicos que identifica directamente a Mycobacterium tuberculosis nada más a partir de muestras de esputo o biopsias amplificando copias de segmento de ADN y ARN. Siempre es importante que esto se complementa con el cultivo inicial y la vista por ZN o Nielsen directa, es siempre complementaria y no reemplaza, como les digo, la necesidad de hacer baciloscopías, el cultivo o el juicio clínico. Si la prueba de amplificación y la baciloscopía es positiva, pues es casi seguro que el paciente tenga una tuberculosis activa y pues debe comenzar tratamiento. Si la prueba es negativa y la baciloscopía es positiva, el paciente se interpreta que pueda tener una infección por micobacterias no tuberculosas, puesto que esta prueba está dirigida a detección de Mycobacterium tuberculosum. Dentro de estas pruebas también tenemos el Expert MTB-RIF, que es una prueba molecular que está 100% automatizada, detecta también segmentos de ADN o ARN a través de un reactivo o cartucho, amplifica el ADN de la micobacteria y aquí esta prueba integra y automatiza los 3 procesos requeridos para las pruebas moleculares basadas en PCR, que son la extracción del ADN, amplificación de este y luego la secuenciación y detección de la bacteria, en este caso Mycobacterium tuberculosum. Entonces, como tiene este equipo tiene la particularidad de además identificar a Mycobacterium tuberculosum, también puede identificar y ser capaz de detectar resistencia a la rifampicina.
Siempre esto debe ser confirmado, el resultado es muy rápido, en menos de 2 horas, requiere mínima bioseguridad, eso sí, no se detectan micobacterias no tuberculosas y la sensibilidad es similar al cultivo en medio sólido. Dentro de las muestras validadas para esto, pues es el esputo, muestras de tejido, biopsias y líquido cefalorraquídeo. No están validadas para esta prueba la sangre, las heces, el líquido peritoneal, la orina, el humor vítreo o el líquido pleural. Se recomienda utilizar en casos sospechosos de tuberculosis, sobre todo multidrogo resistente, porque permite establecer una prueba de resistencia a rifampicina, con infectados también, con otras infecciones como VIH, aquellos que han recibido retratamiento, casos nuevos también de baciloscopías positivas después del segundo mes de tratamiento, porque ahí suponemos que puede haber resistencia a rifampicina o a otra droga, contactos también, pacientes que han tenido contacto con pacientes con formas multidrogo resistentes de tuberculosis, aquellos que vienen de áreas donde la tuberculosis multidrogo resistente es frecuente, categorías de riesgo como profesionales de la salud o privados de libertad, mineros, y importante es que no son útiles para seguimiento. Entonces, rápidamente aquí los ciclos de detección, si los CT o los ciclos de amplificación son menores de 16, la probabilidad de detectar MTB o de que exista MTB en grandes cantidades es muy alta, entre 16 y 22 es una probabilidad media, entre 22 a 28 es una probabilidad baja, y ya si los CTs o los ciclos de amplificación son más allá del 28, el riesgo o la probabilidad de detectar MTB es muy, muy baja. La sensibilidad es hasta de 5 copias de ADN purificado o hasta de 131 unidades formadoras de colonia por mililitro en el esputo. Y es muy importante por este umbral de detección, que son útiles en pacientes con esputo y con baciloscopías negativas. El ultra es otra forma también de automatización de PCR, y aquí está desarrollado para mejorar la sensibilidad de la plataforma previamente comentada, usa el mismo analizador, pero incorpora otros genes de amplificación y aumenta también el umbral de detección. Al compararlo con el estudio previo, la verdad no hay mayores diferencias o no hay superioridad de la prueba de Expert TB con detección de resistencia a la rifampicina. Entonces, tenemos que, al comparar las diversas formas de o métodos diagnósticos de tuberculosis, pues las baciloscopías son capaces de detectar con una sensibilidad del 50 al 80% cuando la carga bacilar es de 5.000 o hasta 10.000 unidades formadoras de colonia. Los cultivos tan bajos como 40 unidades formadoras de colonia con una sensibilidad casi del 90%, y las formas de PCR, ya sea el Expert MTB RIF o el Expert Ultra, pues son aún más sensibles con bajas cantidades bacilares, y eso lo podemos ver acá. Por ejemplo, los límites de detección de unidades de formadoras de colonias son más bajas con las formas moleculares de diagnóstico versus las formas tradicionales o las tensiones tradicionales, y obviamente también del cultivo, que como pueden ver, pues pueden tener una sensibilidad alta, pero pues el tiempo a resultados es muy largo, hasta semanas. Entonces eso no suele ser práctico para iniciar rápidamente un tratamiento. Igualmente, en un paciente que tiene una carga bacilar alta y por lo tanto también una carga de DNA alta, las tensiones son rápidamente positivas y altamente positivas, e igualmente si la cantidad de bacilos es más baja, pues eso se traduce también en cantidades de DNA más bajo, y pues la probabilidad de que una prueba salga positiva es más baja. Y aquí se compara pues la especificidad y la sensibilidad de todas las pruebas. Siempre tienen mayor especificidad y sensibilidad las pruebas de biología molecular versus los métodos de cultivo o tinción tradicionales. Dentro de los métodos diagnósticos, es importante que si sospechamos que un paciente tenga una presentación clínica, ya tenemos una muestra que ha sido enviada también a histopatología, hay hallazgos radiológicos sugerentes, algunos marcadores en sangre, cultivos también y obtención de la biopsia para realizar pruebas moleculares o convencionales, debe existir una comunicación intensa con el laboratorio de microbiología para poder establecer rápidamente un diagnóstico más preciso. Este es como un algoritmo en el cual vemos acá cómo
primero se intuye o se realizan las tinciones, el cultivo. Si la sospecha es alta, se puede, además de esto, simultáneamente hacer pruebas de biología molecular. Y de acuerdo a los resultados, pues, se continúa. Puede haber aquellos resultados con pruebas de biología molecular positiva y cultivo negativo, y eso sugiere una infección por MTB o micobacterium tuberculosis, o aquellos que tengan cultivo positivo y pruebas de biología molecular negativas, en las cuales se sospecha más bien una infección por micobacterias no tuberculosis. Finalmente, dentro del tratamiento de la tuberculosis extrapulmonar, no es muy diferente a las formas pulmonares, nada más que aquí lo único que cambia es la extensión del tiempo. Es importante siempre, y esto aplica para todas las formas de tuberculosis, la asociación de fármacos para evitar la selección de resistencias, los tratamientos prolongados, sobre todo para una adecuada penetración en tejido óseo, por ejemplo, que implica o que se traduce en la eliminación de bacilos en sus diferentes fases de crecimiento, intentar reducir la carga bacilífera con el tratamiento combinado. También está dirigido a disminuir la severidad de la enfermedad, obviamente prevenir la muerte, la transmisión, y erradicar sobre todo la mayor cantidad de bacilos, si no es que todos, para prevenir recaídas. Igualmente, el tratamiento tiene una dirección en hacer adecuadamente su duración para también prevenir resistencias. Sin embargo, el inicio del tratamiento debe ser siempre basado casi siempre en la clínica, en las imágenes radiológicas y en los factores de salud pública, y complementados por los estudios de biología molecular, los cultivos y las tinciones. Las fases están comprendidas o divididas en dos: la fase intensiva y de mantenimiento de continuación. Como sabemos, la fase intensiva tiene como propósito eliminar la mayoría de bacilos tuberculosos durante las primeras 8 semanas de tratamiento, aunque a pesar de esto, pues alguna cantidad de población puede sobrevivir, y por eso la fase de mantenimiento de continuación. La fase intensiva previene el surgimiento de formas resistentes a los fármacos, y también puede determinar la continuidad del régimen. Aquí, pues sabemos que está compuesto por 4 drogas, inicialmente isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, como las más comúnmente utilizadas. Todas juegan un rol particular dentro de esta fase, y la fase de continuación está dirigida sobre todo a eliminar la persistencia de bacilos que puedan haber quedado de la fase intensiva, y también mantener o reducir la tasa de recaídas. Aquí se puede prolongar idealmente en pacientes con formas óseas de tuberculosis. El tiempo ideal de la fase de mantenimiento es de 10 meses. Y aquí básicamente se utilizan 2 drogas que son isoniazida y rifampicina, que están dirigidas más que todo a estas particularidades que les comentaba. Es importante comprender que la fase intensiva es bactericida y la fase de mantenimiento es lo que se llama esterilizante, ¿no? Y eso se puede prolongar hasta 10 meses en los casos de fórmula de formas óseas. Sí se sabe que estas duraciones a veces pueden ser más o prolongarse más, y mucho más de lo que realmente pueda. Vale, entonces las formas extracelulares o bacilos extracelulares son donde actúa frecuentemente la rifampicina y isoniazida, porque son las que tienen mayor reproductividad, y las de menor reproductividad están confinadas a nódulos fibróticos. Podemos aquí ver que las de primera línea son isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, que son las que normalmente se utilizan en este tipo de tratamientos, y hay algunas formas de segunda línea que pueden utilizarse cuando hay resistencias, ¿no? Que particularmente las más utilizadas son algunas quinolonas, linezolid, aminoglucósidos, y también pues carbapenémicos o ácido clavulánico. Es importante en cada visita medir sobre todo pruebas de función hepática para ver eventos secundarios, y también en pacientes que están utilizando etambutol también pues distinción de colores, que eso puede ayudar a detectar rápidamente si hay neuropatía del nervio óptico ocasionada por etambutol. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad que me dan de hablar sobre el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis osteoarticular.
Es un tema que el ortopedista de manera regular lo ve poco frecuente. Sin embargo, nosotros que trabajamos en un centro de concentración, lo vemos con relativa frecuencia y lo más sorprendente es que en los últimos cinco años, se ve un incremento significativo en los pacientes con tuberculosis osteoarticular y muchos de ellos requieren tratamiento quirúrgico. En nuestro servicio tenemos una variante del árbol de Andri, en donde qué hacer cuando los implantes fallan. Ahorita vamos a ver qué hacer cuando la tuberculosis no mejora con el tratamiento médico. Es imposible hablar del tratamiento quirúrgico de la tuberculosis osteoarticular sin hacer mención del doctor Gatton Robert Girleston, quien fue un médico inglés en el periodo de las guerras mundiales, quien hizo muchos trabajos de investigación sobre las infecciones, pero en particular sobre la tuberculosis osteoarticular y muy en particular una descripción de una técnica para salvamento de la cadera. Este es el trabajo original del doctor Gatton Girleston, en donde él proponía una resección parcial del trocánter, de la cabeza y un poco del acetábulo para aliviar el dolor. Esta descripción la hizo en 1925, después una variante en 1928. No fue hasta poco antes de su muerte en 1945 cuando esta técnica recibió su nombre. Muchos de nosotros hacemos estas técnicas, la técnica de Girleston, sin saber que la descripción original fue para tratar la tuberculosis. Es importante mencionar que la técnica la describió el doctor en el periodo antes de los antibióticos. Es una técnica que actualmente se sigue utilizando, que nosotros en el servicio la seguimos utilizando para tratar la tuberculosis. Entonces es importante hacer la mención del doctor de todos sus trabajos que él hizo. Pero si algo ha cambiado en el tratamiento de la tuberculosis, sin duda alguna desde el punto de vista articular, pues es el tratamiento quirúrgico. Como lo mencionó Timothy Leary, somos tan jóvenes como lo dispuestos que estamos a cambiar nuestra opinión. Así que veamos después de esta plática qué tan jóvenes somos y si estamos dispuestos a cambiar de opinión. Hay tres tipos de escenarios de los pacientes que tienen tuberculosis osteoarticular de los que van a requerir tratamiento quirúrgico. Aquellos pacientes que la tuberculosis está asociada a una fractura. Cuando la tuberculosis es pura o principalmente diaficiaria. Y cuando la tuberculosis es de predominio articular, el tratamiento quirúrgico a ofrecer será diferente en cada uno de estos casos. Lo más frecuente es ver tuberculosis articular, lo menos común es ver tuberculosis diaficiarias cubanas, y es raro, pero sí existe el tratamiento quirúrgico de pacientes que tienen tuberculosis asociada a una fractura. Este tipo de pacientes generalmente llegan por urgencias. Los otros dos, los pacientes con patología deficiaria o articular, los vamos a ver más común en la consulta externa. Entonces, veamos el primer escenario. Cuando el paciente tiene una tuberculosis asociada a una fractura. Este es el caso menos común. Generalmente, los pacientes obviamente no tienen el diagnóstico. Lo vamos a sospechar porque el paciente llega con síntomas compatibles con una fractura, un dolor, generalmente en accidentes de baja energía. Y vamos a sospechar porque en la placa radiográfica vemos un tejido previamente lesionado. Sin duda vamos a sospechar en un tumor o en una tuberculosis. Y en algunos casos el diagnóstico se realiza posterior al tratamiento, porque la sospecha no es muy clara, pero cuando decidimos entrar a operar, a hacer una osteosíntesis, el tejido no nos convence del todo, tomamos una biopsia y la mandamos a patología. Entonces el paciente ya tendrá resuelto el tratamiento quirúrgico sin saberlo. Pero cuando sospechamos que esa fractura tiene una tuberculosis, lo que debemos de hacer es hacer una biopsia cultivo, mandarle los estudios correspondientes y tenemos que preguntarnos si nuestra fractura es estable o inestable y si nuestro paciente es estable o inestable. Si la fractura es estable, lo conveniente es hacer la biopsia, tomar los estudios correspondientes, esperar y si se confirma el diagnóstico, dar el tratamiento médico 2 semanas y después hacer una osteosíntesis definitiva. Pero si la sospecha de la tuberculosis es una fractura con un paciente inestable, no podemos esperar 2 semanas a hacer una osteosíntesis definitiva. Entonces, lo aconsejable es hacer un control de daños, quizá con algunos fijadores externos, realizar lo conducente que es la biopsia cultivo, los estudios,
y cuando ya tengamos el resultado, iniciar el tratamiento médico 2 semanas y después hacer nuestra osteosíntesis definitiva de acuerdo a la personalidad de la fractura. Este es un caso que nos llegó a nosotros 6 semanas después del accidente y la razón fue porque llegó a un servicio de urgencias, hicieron la sospecha de que el paciente tenía una tumoración, decidieron hacer la biopsia, colocaron un yeso, esperaron la biopsia fue compatible para tuberculosis, después el paciente tardó en llegar hasta nuestro hospital, en servicio de concentración, ya tenía colocado un yeso, ya había pasado un poco más de 6 semanas, y pues observamos una fractura consolidada, y ese fue el tratamiento, solamente se le dio la toma de biopsia como tratamiento quirúrgico para este paciente, y no fue necesario hacer una osteosíntesis. Pero después de ver los casos raros, pero que sí llegan al servicio de urgencias con una tuberculosis asociada a una fractura, lo siguiente es ver una tuberculosis diaficiaria puramente. Aquí los pacientes van a tener síntomas similares a una osteomielitis. Generalmente el diagnóstico también es posterior al tratamiento, porque muchas veces nos vamos a confundir con que es una osteomielitis habitual o regular. Cuando el paciente ya es conocido con la tuberculosis diaficiaria, es muy raro que el paciente llegue a presentar una recidiva de la infección. Cuando el paciente tiene una reactivación de la infección diaficiaria, lo que tenemos que sospechar es sobreinfección. Es decir, nosotros tenemos pacientes a los que ya les hicimos un diagnóstico de tuberculosis en la tibia, los tratamos, les dimos el tratamiento médico, quirúrgico, pasan los años y luego regresan con un dolor en la tibia, lo más probable no es que tengan una reactivación de la tuberculosis, sino que tengan una sobreinfección. Es decir, que cuando entremos no es la tuberculosis la que haya reactivado, sino tengan un estafilococo aureus, una Escherichia coli, es lo que nosotros nos hemos encontrado. Entonces, ante casos de ya conocidos, lo más probable es que sea una sobreinfección y no una reactivación de la tuberculosis. Hay que estar atentos a eso. Cuando tenemos una tuberculosis diaficiaria, podemos tener básicamente 2 escenarios. Si el paciente es sintomático o esto fue como un hallazgo radiográfico por alguna otra causa. Si fue un hallazgo radiográfico puro, nuestra obligación es hacer una biopsia y si se confirma, obviamente, hacer el tratamiento médico. Pero aquellos pacientes que sí son sintomáticos, tenemos que hacer quizá la misma biopsia, iniciar el tratamiento médico, esperar 2 semanas, y si el paciente no mejora, se recomienda hacer un desbridamiento 2 semanas después. No olvidar que si el paciente ya fue tratado y vuelve a tener síntomas, lo más probable es que tenga una sobreinfección. Aquí tenemos el caso de un paciente joven de 32 años que tenía un dolor en tibia de 3 meses. Nosotros pensábamos que era una osteomielitis tradicional, habitual. En la biopsia cultivo dio positivo para tuberculosis. Lo que hicimos fue un desbridamiento, un fresado del canal. Y posterior al tratamiento quirúrgico, el paciente tuvo mejoría inmediata de los síntomas. Sin embargo, la confirmación posterior de que tenía una tuberculosis nos obligó a darle el tratamiento médico y el paciente se encontró libre de dolor y de alguna sintomatología a nivel de la tibia. Este es otro caso similar, el de la paciente en una femenina de 28 años. Hemos visto muchos casos de pacientes con tuberculosis en jóvenes. Ella presentaba un dolor al deambular por los hallazgos quirúrgicos, el tejido que se encontró. Se sospechó ahí sí directamente en tuberculosis. Fue positivo. Y el paciente mejoró, igual que el anterior, posterior al desbridamiento quirúrgico, se quitó el dolor, sin embargo, obviamente, completamos el tratamiento médico. El siguiente escenario, quizá es el más común, el más retador para el ortopedista, es cuando tenemos una tuberculosis articular. Los síntomas van a ser similares a un proceso destructivo articular, va a ser acompañado de dolor y limitación funcional. A diferencia de la tuberculosis diaficiaria,
en donde muchas veces el tratamiento médico mejora los síntomas, en los pacientes con una tuberculosis articular, el tratamiento médico no necesariamente mejora el dolor. Tenemos pacientes que tienen dolor articular, hacemos el diagnóstico de tuberculosis, iniciamos el tratamiento médico, pasan 2, 3, 4 semanas y el paciente continúa con el dolor. Y pues es muy limitante para sus actividades. ¿Cuál es la articulación más frecuente? Después de la afección en el sistema, en la columna, sin duda el sitio más frecuente de la tuberculosis va a ser la cadera. Después hay muchas discrepancias en dónde vamos a encontrar la localización más frecuente. En nosotros, en nuestra unidad, lo que vemos es que el sitio más frecuente después de la cadera es la rodilla. Y después en las pequeñas articulaciones como es mano y muñeca y pie y tobillo. Es poco común ver la tuberculosis para nosotros en hombro y en codo. Y en general para la literatura también es poca frecuencia, con poca frecuencia se ve esta presentación. ¿Qué batería de tratamientos tenemos para los pacientes con tuberculosis articular? Sin duda alguna, el desbridamiento, que puede ser seriado, es decir, un paciente puede requerir 1, 2, 3 o varios desbridamientos. Lo ideal es esperar 2 semanas del tratamiento médico y si el paciente no mejora, entonces sí hacer los desbridamientos. Pero tenemos otro tipo de cirugías. Cirugías de resección, cirugías de artroplastías, y ahorita vamos a ver cuándo están indicadas, artrodesis, y también como tratamiento quirúrgico tenemos la amputación. Si el paciente no mejora al término de las 2 semanas del tratamiento médico, pues sí podríamos valorar iniciar algún tratamiento quirúrgico, como puede ser el desbridamiento, y para todas las demás baterías, sí se recomienda al menos que hayan esperado 4 semanas de tratamiento médico. Este es un paciente de 40 años, con varios antecedentes de importancia. Él era conocido como VIH positivo, en mal control, en un control bastante irregular. Era una persona activa, trabajaba, su trabajo es de oficina y presentó un dolor articular en la muñeca. Se realizó un diagnóstico de tuberculosis mediante biopsia cultivo, y tenía una destrucción del escafoides del semilunar. Este paciente lo que hicimos fue una resección de la primera fila del carpo, con lo que mejoró el dolor, conservó la movilidad y al cabo de 3 años que tenemos de seguimiento del paciente está libre de infección. Después ya terminó su tratamiento médico para tuberculosis, libre de infección, se reincorporó a sus actividades habituales. Y es un paciente que tenemos en vigilancia porque sigue con un control bastante irregular de del VIH, entonces no sabemos si va a haber alguna reactivación. Esta es una cirugía de resección. Aquí tenemos el extremo, es una paciente ya de 41 años, con una artritis reumatoide asociada. Ella también presentaba un dolor articular. Siempre atribuimos que era por la destrucción articular, era secundaria a la artritis reumatoide. Sin embargo, durante la cirugía estaba proyectada la cirugía de artrodesis, pensando que era nada más la destrucción articular por la artritis reumatoide. El tejido que se encontró era de unas características no sanas, entonces se decidió enviar a patología y fue positivo para micobacterio. Así que después del tratamiento quirúrgico con la artrodesis, inició el tratamiento médico. La paciente, pues, se limitó el dolor y se reincorporó a sus actividades. Este es un paciente de 60 años con un diagnóstico de tuberculosis en la cadera. Aquí decidimos hacer una artroplastia de resección, una variante de la descrita por el doctor Girleston, en donde conservamos parte del cuello y parte de la cápsula para evitar el ascenso de la cadera. Este es un paciente de 53 años con una destrucción articular. No se sospechó en tuberculosis. De hecho, estaba programado, no por nosotros, para una prótesis de revisión por el defecto que tenía. Se había proyectado, pero durante el abordaje quirúrgico se encontró un material que no le gustó al cirujano, por lo cual decidió no colocar la prótesis, tomó una biopsia.
y la mandó a estudiar y efectivamente fue positivo para tuberculosis. Ya cuando llegó con nosotros, le explicamos al paciente sobre las opciones y decidimos hacer una artrodesis con un clavo largo. Esto le permitió al paciente de estar libre del dolor, caminar. Sin embargo, pues sabemos las limitaciones que tiene el realizar una artrodesis en una persona tan joven. Este otro caso es un paciente de 50 años. A él sí, la destrucción que tenía en la piel nos hizo sospechar que era algo raro. Este paciente tenía úlceras en la piel, tenía cambios dérmicos compatibles quizá incluso con algún tumor, por lo cual se hizo primero una biopsia y fue compatible para tuberculosis. Sin embargo, después de iniciar el tratamiento médico, las condiciones de la piel no mejoraban del todo, por lo que decidimos hacer una artrodesis con un clavo corto, con una doble intención. Una primera es obviamente resolver el dolor articular que tenía el paciente, pero no contaminar la diáfisis por si fuera necesario hacer una amputación por las condiciones de la piel que tenía. Esta fue la indicación para hacer una artrodesis con un clavo corto que nos permitía respetar la mitad de la diáfisis del fémur en caso de que fuera necesario hacer una amputación posteriormente. Hasta el momento no ha sido necesario hacerla porque al término del tratamiento médico mejoraron las condiciones de la piel. El siguiente punto que quiero mencionarles es cuándo hacer una prótesis en un paciente con una tuberculosis articular. En términos generales, hasta 2000 estaba prácticamente contraindicada poner una prótesis a los pacientes con tuberculosis. Pero los pacientes cada día son más demandantes, y demandantes en el buen sentido de la palabra. El paciente demanda una mejor calidad de vida, demanda una mejor funcionalidad, no quiere tener dolor, y eso nos ha motivado y ha motivado a muchos investigadores a decir, bueno, ¿y por qué no ponerles una prótesis? Después del 2000 han surgido muchos artículos sobre poner prótesis en los pacientes con tuberculosis articular al término del tratamiento médico. Pero en los últimos 10 años ya han surgido muchos artículos de poner prótesis en pacientes con tuberculosis activa, a los pacientes a los que apenas está iniciando el tratamiento médico. Yo recuerdo las primeras prótesis que llegamos a poner en los pacientes con tuberculosis. Seguíamos las indicaciones empíricas, los consejos empíricos de poner prótesis cortas y que estas fueran cementadas, doble cementadas. Cementábamos arriba y cementábamos abajo con la creencia que el calor y el cemento iban a ser una barrera que iban a limitar la reactivación de la tuberculosis. Ahora sabemos que esto es falso. Entonces ese concepto que se tenía de si vas a poner una prótesis en un paciente con antecedentes de tuberculosis, que esta sea cementada o doble cementada y de preferencia corta, ya no es necesario. Ya podemos poner prótesis convencionales. Aquí están algunos de los estudios que han surgido y que siguen surgiendo de poner prótesis, sobre todo de cadera, en pacientes con tuberculosis y con tuberculosis activa. Es decir, que apenas se hizo el diagnóstico y que apenas se inició el tratamiento. No tenemos que esperar tanto. Nosotros, este paciente que tuvo tuberculosis, que hicimos la biopsia, fue positiva para tuberculosis y decidimos hacer una cirugía de resección. Hicimos la cirugía de resección, el paciente la verdad es que se controló de la infección, se controló el dolor, pero el paciente pues, nos demandaba algo porque no estaba satisfecho con su cadera y entonces decidimos hacer una prótesis. Desafortunadamente durante la cirugía pues, hubo una fractura, en parte por la mala calidad que tenía secundaria a la tuberculosis, se resolvió con un cerclaje y el paciente mejoró mucho su movilidad. Esta prótesis la pusimos al término del tratamiento médico, hasta que terminó, fue, si mal no recuerdo, 14 meses después del diagnóstico. Tenemos mucha experiencia en poner prótesis en tuberculosis al término del tratamiento. Y ninguno de estos pacientes ha presentado una recidiva, una reactivación, una complicación de la infección. Sí,
digamos que nuestro gold estándar es esperar al tratamiento médico. Si el paciente tiene mucho dolor, si hacemos una resección de la cabeza y después hacemos la prótesis. La primera cirugía es para controlar el dolor y la segunda para mejorar la movilidad de la función. Este es un caso que no es mío, lo compartí un amigo que también trabaja en infecciones, en donde él sí hace la prótesis en un solo tiempo, incluso con los pacientes con tuberculosis activa. Hay otros médicos que deciden en el servicio no colocar el tradicional espaciador para preservar la longitud y después colocar la prótesis. Hay discrepancias si el colocar un espaciador puede o no reactivar la infección. Entonces, por lo tanto, los primeros estudios recomendaban no colocar espaciadores. Ahora se ha visto que no hay una reactivación de la infección si colocamos un espaciador. Entonces, pues tampoco están contraindicados si ustedes quieren colocar un espaciador y en un segundo tiempo colocar la prótesis. Este caso es un caso con una tuberculosis que, pues, mal diagnosticado. El paciente tuvo una fractura de la tibia distal en un tejido previamente lesionado. Nunca se tomó una biopsia, se le colocó una placa, fracasó. Después colocaron un clavo, fracasó, llegó con nosotros. El tejido y las condiciones de la piel eran muy malas. Decidimos tomar biopsias, cultivos para todo, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que estaba la micobacteria. Después de una peregrinar de tratamientos, el paciente ya estaba cansado, las condiciones de la piel eran malas, y de manera conjunta decidimos hacer un tratamiento radical, y el paciente pues está contento con su tratamiento. Sobre todo porque este fue hecho en un paciente joven, y recordemos que los pacientes jóvenes son los que mejor se adaptan a las amputaciones. Para aquellos que quieran ver más casos, nos pueden seguir ahí en las redes sociales para ver más casos como este y de algunas otras complicaciones. Y pues no me queda nada más que agradecer la invitación para presentar un poco de lo que es el tratamiento que hacemos en el hospital de la tuberculosis osteoarticular. Que les repito, cada día la vemos con mayor frecuencia y les aseguro que ustedes en su práctica habitual van a tener cada día más casos de tuberculosis y estos pacientes nos demandan una mejor funcionalidad. Muchas gracias. Tenemos preguntas de auditorio presencial y tenemos preguntas en línea. Y iniciaremos con las preguntas presenciales, porque me parece que es muy importante esta pregunta. Dice, en pacientes con desgaste monoarticular y sinovitis intensa, ¿vale la pena pensar en tuberculosis osteoarticular? No sé si alguien quiere responder. A mí me gustaría contestar, sí, vale la pena. Nosotros hemos observado un incremento en la tuberculosis y varios de los casos que presenté son pacientes así que el cirujano sospechaba en tuberculosis porque el tejido le parecía de características no habituales. La experiencia del cirujano pues sabe cuando una sinovitis es regular por un proceso inflamatorio o cuando tiene otras características y sí recomendaría que lo enviaran a biopsiar y cultivar. ¿Alguna comentario, doctor Samuel? Sí, de acuerdo. Aquí también hay que considerar todo el contexto clínico del paciente, ¿no? Sus antecedentes epidemiológicos y la presentación clínica de cada caso también para que junto con la apreciación objetiva del cirujano, pues la suposición diagnóstica sea mayor. Doctor Demetrio, ¿gusta agregar algo? Sí, coincido en que también se tiene que tomar en cuenta todo el contexto del paciente. Como sabemos, la mayoría va a ser diseminación de un nódulo pulmonar en la segunda fase de la tuberculosis y o de una linfadenopatía tuberculosa. Entonces, se recomienda, si nosotros sospechamos una sinovitis tuberculosa, también mandarle a hacer una tele de tórax para ver cómo están esos pulmones.
Muchas gracias. Una pregunta en línea dice, en la tuberculosis articular, en pacientes que tienen tuberculosis osteoarticular y requiere prótesis, ¿qué tiempo es el indicado de espera para la colocación de la prótesis y no entrar en el periodo de ventana de recaída? Lo que les comentaba durante la presión, 4 semanas de tratamiento es lo ideal, pero pues, si tienen un poco de temor, esperar a que termine el tratamiento, que sería los 9 meses. Ok. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿No? Otra pregunta del auditorio. Dice, ¿las pruebas moleculares son específicas tuberculosis con COVID? Pregunta, ¿no se cruzan? No, las PCRs o cualquier prueba de biología molecular está diseñada específicamente para un germen en particular. Ya la mayoría están estandarizadas para esto, pero también cada laboratorio puede incluso desarrollar PCRs caseras específicas para el germen que se está investigando, pero no hay reacción cruzada. Ahora, sí puede haber alguna confusión en cuanto a la distinción entre micobacterias tuberculosas de aquellas no tuberculosas o atípicas. Ahí sí algunas pruebas sí pueden, vamos, presentar reacción cruzada, pero nada más está confinado al ámbito de las bacterias productoras de tuberculosis, no atípicas o típicas, pero no tienen reacción cruzada con virus o bacterias de otro tipo. A menos que durante el ejercicio de la prueba puede haber alguna contaminación de esta, ¿no? Una contaminación que es raro, pero sí puede suceder en el ambiente del laboratorio. Muchas gracias. Una pregunta en línea dice, ¿es importante el manejo por ortopedia e infectología para mejores resultados y evitar recidivas? En realidad, no por infectología. Sí, más bien requiere el apoyo de epidemiología. El tratamiento, de acuerdo a la norma oficial mexicana, tiene que ser estrictamente supervisado por un médico de primer contacto que verifique el apego al tratamiento. Y por ser una enfermedad de notificación obligatoria, tenemos que hacerlo a epidemiología. A infectología, no, solamente que tengamos un caso de una tuberculosis que ya haya recibido un tratamiento primario y que este no se haya completado. ¿Alguien quiere complementar algo? Depende del contexto también donde se diagnostique, donde se presente cada paciente. Pues en un instituto nacional como en el que trabajamos, pues hay servicio de infectología y pues nosotros apoyamos con el diagnóstico microbiológico y también con el manejo del tratamiento de ese tipo de pacientes. La vigilancia sobre todo de eventos secundarios, del apego, etcétera. Obviamente el paciente recibe su tratamiento en el sitio de primer contacto, que es su centro de salud más cercano, depende de la Secretaría de Salud o una clínica del ISSSTE o del IMSS, si depende de esas instituciones, pero generalmente ahí tienen una vigilancia que en lo particular me parece muy pobre y pues si se puede beneficiar del apoyo de un servicio de infectología, obviamente de acuerdo a la institución donde se diagnostique, yo creo que es el contexto ideal. Aquí el punto es que el manejo siempre debe ser multidisciplinario, pues, y ofrecer al paciente la mejor calidad de atención y si hay especialistas disponibles, pues en cuanto mejor. Sí. La otra pregunta dice, ¿factores pronósticos quirúrgicos desfavorables? El nivel socioeconómico, porque eso no, hemos visto que hay una falta de apego al tratamiento y factor pronóstico más negativo es la falta de apego al tratamiento médico y el pilar del tratamiento de la tuberculosis debemos de entenderlo que es el tratamiento médico y que no se debe de cortar y si no hay apego al tratamiento, hagamos lo que hagamos como tratamiento quirúrgico, este está destinado a fracasar. Por eso sí creo que sí hay que apoyarnos en todas las opciones que tengamos y si contamos con un infectólogo, pues que mejor, ¿verdad? Una pregunta en línea para el doctor Demetrio.
mencionar más ampliamente el signo radiológico del calcáneo que mostró en su plática? ¿Y qué relación tiene su aparición de acuerdo a la etapa de la tuberculosis biógena? Pues, específicamente, ese signo que vimos en el calcáneo, como bien dicen, sí, correspondía a una radiografía de osteomielitis biógena, pero corresponde al secuestro. No sé si se veía bien ahorita por la calidad de la imagen, pero en el centro se veía radioopaco, que corresponde al tejido óseo necrótico, la radiolucidez adyacente, en este caso era la necrosis caseosa y obviamente el tejido óseo circundante. También veíamos un tracto que estaba por ahí. Esto también se puede presentar en una osteomielitis tuberculosa, no es tan común el secuestro como en una piógena. Y sobre todo si estamos hablando de osteomielitis piógena, esta se encuentra sobre todo en una etapa subaguda a crónica. En este caso también hay que tener en cuenta el antecedente que tenía, o sea, tenía incluso algunos cambios quirúrgicos que era por placas de fijación distal. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta del público. ¿Existe diferencia en la duración del tratamiento farmacológico según la ubicación en el sistema musculoesquelético, articular, osteomielitis, sinovitis? No, la única diferencia que sí existe es si la tuberculosis, bueno, en el sistema musculoesquelético, si esta se presenta en la columna o no. Cuando es en la columna, sí, recordemos que el tratamiento tiene que ser hasta por 12 meses, y en general el sistema musculoesquelético sí debe de ser de 9 meses. Doctor Samuel. Bueno, acá en cuanto a la duración de las formas óseas de tuberculosis, mucho de esto en la literatura están reportados más que todo opinión de expertos. O sea, no hay como estudios que justifiquen que dure 9 meses o un año. Esto más se extrapola al punto farmacológico de penetración ósea de los fármacos. Entonces, en general, por ejemplo, en el instituto, todas las formas óseas las tratamos durante un año. Y si detectamos o documentamos alguna micobacteria resistente, pues se prolonga, ¿no? 18 meses, 2 años, pero no hay una diferencia. Ahora, a diferencia, por ejemplo, de las formas pulmonares, donde hay más investigación, y ahí cada vez más se ha visto que diversas combinaciones de fármacos se pueden adaptar a cierto tipo de pacientes y se puede acortar un poco el tratamiento, porque en general la idea es que, sobre todo para las formas pulmonares, la duración del tratamiento es un poco más allá de lo que realmente pueda necesitar el paciente. Pero para las formas óseas, pues habría que hacer investigación. Es un campo que todavía está abierto y fértil para conocer exactamente esto, y eso implica también hacer estudios farmacológicos en cuanto a penetrancia ósea de fármacos, y puede ser un poco complejo. Entonces, vaya, esto es así como pobre evidencia, pero un año de cajón. Muchas gracias. Otra pregunta en línea dice: ¿cuál es la evidencia para fijar en 2 semanas de tratamiento médico una fractura? Doctor Lamberto. Sí, bueno, la evidencia ya, lo que se recomienda es, para no diseminar la infección, dar el tratamiento médico 2 semanas antes. Pero como yo les comentaba, la gran mayoría de las veces el diagnóstico lo hacemos ya después que recibió el tratamiento quirúrgico. Si nuestro paciente sabemos que tiene una, son muy pocos los casos, si nuestro paciente ya sabemos que tiene una osteomielitis y en ese momento se fractura, lo conveniente es esperar al menos 2 semanas como tratamiento médico. ¿Qué opinan de los tratamientos cortos en tuberculosis osteoarticular? Tratamientos farmacológicos cortos, no hay estudios o evidencia que los amparen. Yo no me atrevería a sugerir duraciones menores de 9 meses al menos, o sea, de 9 a 1 año, pero menos de ese tiempo no hay evidencia. Sobre todo pensando nuevamente en este concepto de la farmacodinámica y farmacocinética de los fármacos y su penetración ósea, que vaya, sí implica cierto tiempo, y sobre todo la evidencia del fundamento bacteriostático de la fase de sostén, ¿no? Que debe durar al menos entre 7 a 10 meses. La fase de sostén.
Sí, estoy de acuerdo. El tratamiento para tuberculosis ósea no debe ser nunca el acortado. De hecho, nos da la libertad la norma, y como bien decía el doctor, de alargarlo de acuerdo al criterio del médico hasta 24 meses, 2 años. O sea, estudios para acortar el tratamiento de tuberculosis ósea no se aconseja. Muy bien, muchas gracias. Pues creo que respondimos la mayoría de las preguntas. Y voy a cederle la palabra al doctor Guillermo García Pinto para el cierre de la sesión. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias a ustedes y a todo el panel que nos presentó este interesante tema. Es bien sabido que la pandemia es como un caldo de cultivo para la emergencia de estas enfermedades. Autoridades mundiales como la Organización Mundial de la Salud o el Banco Mundial nos dan sus cifras y el índice de pobreza aumenta a nivel mundial. México no se excluye de ese problema. Eso lo vemos en todas las pandemias. Entonces, como le dijo el doctor Ramos Alejo, es una situación que estamos viendo y que está creciendo y probablemente crezca en los próximos meses o años. El hecho de que tuvimos la pandemia, de que hubo poco acceso a medicamentos, de que hubo confinamiento en las familias, todas esas son unas condiciones ambientales propicias para que se desarrolle este tipo de enfermedad. Entonces, los ortopedistas debemos estar muy acuciosos para encontrar este tipo de problema. Es por ello que el Colegio Mexicano de Ortopedia escoge este tipo de temas para la comunidad ortopédica nacional. La verdad es que me dio mucho gusto, entraron a la plataforma casi 500 personas, 500 ortopedistas, lo cual nos muestra que sigue siendo, a pesar de todo, un tema de actualidad. Aparte de los ortopedistas que aquí nos acompañan. Pues no queda más que agradecer a todos ustedes su asistencia, tanto virtual como presencial, a nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia. Que tengan ustedes buenas noches.